Sí, escuchamos un poquito más. ¿Tienes ganas? Por supuesto. ¿Y para qué estamos? Por supuesto, sí. Para ello estamos. Joder, La Casa de Papel, niño. Sí. ¿Cómo hago para no pensar? Uy, empecé a tocar una canción y empecé a cantar otra. Puede pasar. Ah. Puede pasar. Está bien. ¿En qué estaré pensando? ¿Cómo hago para no pensar? ¿Cómo hago para no pensar? ¿Cómo hago para, justo, ¿cómo hago para pensar? El otro día justo hablábamos de la equivocación y era como... Yo decía, para mí no hay nada más divertido que equivocarse. Bueno, no sé si fue el caso. Sí, sí, sí. No me lo acuerdo. Ah. Es acá donde me quedé. Es verdad que te extrañé. En la segunda de octubre. Me gusta mucho que hay un video tuyo en el que estás vestida como toda de princesa, como, no sé si es una princesa, sino es más como, no sé, una hada princesa. ¿En qué tema? Creo que es el último, que estás comiendo una hamburguesa, sí. Y que es esta contradicción un poco, ¿no? De, sí. Okay, sí, aguante el pop y aguante todo esto, pero aguante también comerse una hamburguesa. Obvio. Con diamantes adentro. Sí, totalmente. Sí, fue como toda una idea de las directoras, que son Victoria del Cel y Paloma, que también estuvo buenísimo, la verdad, que son unas genias, son fotógrafas increíbles, gente que admiro mucho, también estuvo como en la producción de fotos y todo eso, Yamo Sarlenga y Ivana, también otra amiga. Bueno, la cosa es que me parece, Pali Méndez, perdón que no dije el apellido, y... nada, como que fue una idea de ellas y me parece que está bueno como esa dicotomía y que también mostrar a la mujer como, viste, como no, tipo como la chica, no sé, como que sí, te estás comiendo una hamburguesa en la cama, porque también eso también sí, tiene que ver con la depresión de estar tirado en una cama
te dejó a alguien, estás mirando una serie y comiéndote una hamburguesa en la cama, como era una hamburguesa vegetariana, porque soy vegetariana. Ah, muy ¿sí? bien. Así que era una hamburguesa de lenteja, ya tipo, que sea vegetariana, que sea vegetariana. Ni loca le di mordisco a una. Pero nada, está bueno jugar un poco a todo, ir haciendo, ¿no? Como ir haciendo cositas y como divertirse ahí en el hacer, y por eso también digo como que tengo amigas muy talentosas que admiro mucho y que me encanta trabajar con ellas. Y se nota, ¿no? O sea, se nota que lo haces con gusto y que lo disfrutás, y es esto de genuino, ¿no? Sí. Que da de algo genuino mismo, si estás, si te pones a buscar en tu canal de YouTube, hay como ciertas zapadas ahí, sí, que están con amigas cantando. Sí. Y es un poco eso, ¿no? Sí. Es que en realidad también es muy propio de nuestro lado, nuestro paro del periodismo, querer encasillar a los artistas, y vos sos un artista que cuesta encasillar, porque la verdad que venía pensando en, bueno, ¿cuál será la referencia de esta piba, las influencias, a quién se parece? Complicado sí, encontrar una forma, pero también por ese lado me gustaría saber qué estás escuchando hoy en día, qué consumís a nivel musical, de lo nuevo, de lo viejo, qué estás escuchando hoy en día, qué suena en tu Spotify, por ejemplo. Un poco todo. Por ejemplo, escucho en realidad mucho una radio random que se llama Radio FIP, que es una radio de París. Mirá. Que se escucha online, pero, o sea, que cuando hablan no entiendo nada, pero cuando pasan una música buenísima y escucho como... Me gusta mucho la música de madera, ¿viste? Como el acústico, me gusta, me da mucho placer. Por ejemplo, me gusta mucho The King of Convenience, ponele ese sí, grupo, me encanta. Me encantan también las canciones nuevas, tipo como de para bailar y todo eso, también me divierten, pero la verdad es que en mi casa escucho mucha música brasilera, ponele. Mirá. Escucho... ¿Cómo se llama? A ver, vamos a anotar. ¿La radio? Sí. La radio se llama Radio FIP. Es una radio que me pasó mi prima, que estaba de novia con un francés. Claro. Y ella vive en Madrid, y entonces me pasó esa radio. Y la no verdad... es Radio FIP, es Radio FIP. No, FIP. F es claro, total, radio. Sí, sí, sí. Radio FIP. Bueno, tenemos aquí con... Los morosos del mes. El que no pagó la luz. A ver, para quienes no, todavía no se han hecho monotributistas. Claro. Todavía pueden, hasta el 30 de octubre. Yo te digo que realmente se necesita eso para aprender a utilizar. La página de la FIP es una página muy complicada de utilizar. No, muy complicada. No es fácil. No. La podrían simplificar. Pero bueno, pero es interesante esto, ¿no? Que también un poco tiene que ver con esto de que la música trasciende la cultura y las fronteras, ¿no? Como que vos estabas en Alemania tocando para los nenes y la música trascendió esa frontera. Y un poco también ahora, escuchando la FIP también. Sí, totalmente, me encanta. Porque también como me aísla un poco. Después, por ejemplo, también escucho mucho la radio. No sé, viste, soy muy... Me gusta como enterarme un poco de las cosas políticas por la radio. Ahora estos días estuve como muy obsesionada con en el Instagram, ¿viste esa parte que dice TV? Sí. Entonces me miré toda Amalia Granata. Estoy obsesionada con Amalia Granata. O sea, te sabes todos sus rasgos. Me sé, no, o sea, lo que no me ponen histérica, como que no, como su manera, su como que me genera una obsesión. O sea, su persona. Me obsesioné. Entonces me vi todos los videos de ella peleando con gente. Porque siempre se está peleando con ella. Sí. Y que ella tenga un cargo de diputada. Aparte, yo soy de Santa Fe. Que en Santa Fe la hayan votado, ¿viste? Y que tenga un cargo de diputada me parece tipo algo inverosímil directamente. Como algo. Nada. En música me parece, además de Amalia Granata. No, pero igual está bueno porque... No, me gusta Solange también, por ejemplo. Ayer puse a Solange, porque justo me puse a ver como unos cosas que hay en Netflix de este David Letterman, que hace unas entrevistas. Sí, no está en presentación, los invitados. Sí, esa. Tremendo. Empecé a ver esas entrevistas que me parece que están buenas ver. La de Ellen DeGeneres es una locura. No la vi. Empecé a ver solo la de Jay-Z, tipo Jay-Z es que, ¿no? El rapero. Ah, la primera de todas, sí. Sí. Sí, porque después está con Kanye West en la segunda temporada. Ah, sí, la primera está con Jay-Z. Claro. Bueno, empecé a ver un poco eso, ponele, y después me puse a escuchar Solange, que me encanta, ponele dentro de ese coso. No sé, como que no sé, siempre estoy más actual. O me gusta también mucho leer, como también me inspira mucho la lectura. Como ir leyendo como también escritores nuevos. ¿Algún libro para recomendar? ¿O que a vos te haya inspirado en particular? Sí, miles, pero... por ejemplo, me encanta Romina Paula, que es una escritora acá, para recomendar a alguien de acá, ¿no? Digo, como de repente Romina Paula me parece una gran escritora y el último libro que hizo ella me hizo llorar y me encantó.
que, ¿cómo se llamaba? ¿No es Agosto, no? No, Agosto no, uno después de Agosto. O sea, todos los libros de ella, me encanta su manera de escribir, me parece muy, muy genia. ¿Acá todavía puede ser? Acá todavía. Acá todavía. Acá todavía. Y bueno, todos sus libros son lindos. Acá todavía es hermoso. ¿Ese fue que te hizo llorar, no? Sí, ese me hizo llorar. Después... quiero llorar, por eso te pregunto. Otro que me hizo llorar. No, también me gusta mucho una escritora de francesa, también que se llama... a ver si me sale el nombre, porque me voy mezclando, ¿viste? Cuando... se llama Delphine de Vigan. Delphine de Vigan. Mira. Que es buenísima. Me gustan mucho las mujeres. Y también, bueno, recién hablabas de lo de Amalia Granata, ¿no? Ya no da lo mismo ser mujer y ser música, ¿no? Como que creo que es algo muy, muy importante como el feminismo, ya como para ir cerrando la entrevista, sí, ¿no? Como conclusión de a vos cómo te interpela los feminismos, el feminismo. No, totalmente. También estuve leyendo unos libros de feminismo que están muy buenos. Por ejemplo, La teoría de King Kong está bueno para leer. Uh-huh. O después hay uno que hay una chica de África, una mujer de África que se llama... Chimamanda sí, ella, que estuve también leyendo sus libros. Hay uno que se llama Cómo educar a una hija en el feminismo, que es muy interesante. Nada, me siento totalmente atravesada por la época, muy feliz. Ayer pensaba en un momento, qué feliz me siento de ser mujer en esta época, como de estar viviendo como... Obviamente que la revolución femenina viene de hace un montón de tiempo, pero me parece que es un momento muy crucial y me parece un momento muy importante, o por lo menos es el que nos toca vivir, y lo vivo con mucho orgullo y alegría desde algún lugar, poder estar hablando de las cosas que se hablan hoy en día. Por eso también cuando escucho ciertas personas que hablan desde un lugar, tipo, me obsesiona, porque como que me obsesiona que alguien pueda pensar como tan distinto. Obviamente que todo es súper respetable, o no, también hay cosas que no son tan respetables, pero porque sobre todo si viste como, no sé, por ejemplo, no sé, la educación sexual, como realmente como empezar como a abrir un poco el juego y terminar de ser tan caretas, porque el ser humano es hipócrita, y eso es lo que a mí me obsesiona y lo que no me copa, la hipocresía del, claro, ser humano, como hacer de cuenta que no pasan ciertas cosas que pasan, ¿no? Y las mujeres realmente hoy en día estamos pudiendo hablar de cosas que vienen pasando hace mucho tiempo y las estamos pudiendo poner en palabras, y al ponerlas en palabras las vamos acomodando, porque el poner en palabras, lo interesante del poner en palabras es que uno va acomodando las ideas y va identificándose y se va dando cuenta que hay cosas que están mal, hay cosas que realmente, que viste como... ¿Cuántas veces? Y vos por ahí sos más chica, pero yo, y ya por ahí tu momento de adultez ya empieza con todo esto, pero realmente yo tengo 35 años, claro, y lo que fui viviendo, y acá hay un hombre que se está... No, me estaba sacando el gusto. Chiste. Me parece que realmente hemos aceptado, o también nos fuimos acostumbrando, nos educaron que hay ciertas cosas que estaban bien, que el, claro, que el no era... que podía ser sí, nos educaron así, lamentablemente nos educaron pensando que el no podía ser sí, y nos educaron pensando que si alguien te gritaba un piropo en la calle era algo que era lindo y te tenía que sentir halagada y que, claro, tenía, viste, y como también con una cosa más abajo del hombre, que yo estudié música y tuve profesores hombres más grandes y tuve situaciones incómodas, y hasta fui a rendir exámenes hace poco y también me sentí incómoda y todavía no sabes cómo reaccionar. Es muy raro eso, ¿no? Cómo respondemos a la incomodidad. Es como una incomodidad que recién ahora se está pudiendo poner en palabras. Sí. Y es importante formar parte de este contexto. Y qué bien que esté formando parte también de este contexto. Sofía, muchas gracias por acercarte gracias acá. Gracias a ustedes, un si placer. Si tenés ganas, porque ya te explotamos un montón con la guitarra, pero cerramos estas. Obviamente, me encanta. Pero antes, redes sociales, fechas, todo lo que quieras promocionar. Bueno, ahora estamos como en un parate porque vamos a grabar una música nueva, así que vamos a volver a tocar en octubre. Bien. Así que en octubre podemos volver a promocionar. Sí, me dijeron que tenemos la exclusiva de lo nuevo de Potro, sí, es verdad. Bien. En septiembre, octubre volveremos, voy a volver a tocar con las canciones nuevas que vamos a grabar ahora en julio seguramente. Y vamos a hacer un show en La Tangente el 10 de octubre, que falta bastante, pero de repente un día llega. Pero más que nada como planeando como esa cosa nueva. Y las redes sociales son @somospotra en todo sentido, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todo nos pueden encontrar así, y en YouTube también
buscan Potra, es mi canal en realidad, es Sofía Vítola, y ahí está, están un poco desparramados, algunos videos están en el de Pop Art, otros están en el de Sofía Vítola, están un poco desparramados, pero están todos van scrolleando y lo van a encontrar. Exactamente. Esto fue Sofía Vítola, Potra, en la segunda de octubre. Si querés. Sí, cómo no. Ahora sí. Esto cierra así, este momento radial de lunes con Sofía Vítola de Potra. ¿Cómo hago para no pensar? ¿Cómo hago para olvidarte? Es muy pronto. Otra noche en la que pienso en vos. Exagero, pero soy así. No te asustes. Te llamaría y te diría que te quiero ver. Te besaría hasta dormida. Es cuestión de piel. No sé si está bien. No sé si es normal, pero me gustas. Decime que sí y te paso a buscar. Te quiero encontrar. Te conozco poco. Gracias a ustedes, un placer. Hermoso. Te saludo.